Seguimos con más información esta mañana aquí en Hola Honduras, la segunda hora, y tenemos importante información a esta hora, por supuesto, con José Luis Castellano en Tegucigalpa. Vamos con usted, José Luis, muy buenos días. Ahí vamos. Buenos días, compañeros. Me encuentro con el doctor Oscar Gómez, quien es director del Instituto Nacional del Diabético, donde se ha inaugurado el 5º Congreso Nacional de la Diabetes. Doctor, si nos puede conversar un poco acerca de este congreso. Así es, hoy estamos iniciando el 5º Congreso de Diabetes Mellitus con el tema de diabetes y COVID-19, los retos y desafíos que enfrentarán el equipo de médico de salud, que en estos tiempos cada día más se vuelve más difícil. ¿Cuántas personas serán beneficiados en cuanto a este nuevo congreso que se está realizando? Así es, son top. Este congreso más que todo es para toda la población médica en sí, todas las carreras afines, para que puedan ellos informarse de las nuevas conocimientos científicos que hay actualmente en el mundo. Debemos de que cada día, cada año, podemos nosotros actualizando a la población médica en sí, para que puedan dar una mejor atención a los pacientes con diabetes mellitus, que cada día más se vuelven más numerosos los casos nuevos en el mundo entero. Debido a esta nueva crisis que estamos viviendo, ¿se implementará con una nueva modalidad lo que es este 5º Congreso? Así es, siempre estamos haciendo un congreso anualmente. El año pasado, por haber iniciado con la pandemia de COVID, no pudimos, pero en este momento estamos realizando el 5º, que es virtual, en la cual vamos a llegar a muchos colegas que se han inscrito en este congreso para poder actualizarse con los conocimientos científicos nuevos que hay actualmente de la diabetes mellitus. Bien, muchas gracias, doctor. Como ustedes lo han escuchado, pues de nuestra nueva modalidad que se estará implementando lo que es este 5º Congreso Nacional de la Diabetes. Con esta importante información, yo regreso hasta los estudios. Gracias, José Luis Castellano, por esta importante información. Ahora nos trasladamos a la zona norte del país. Nuestra compañera Kenia Chinchilla con más información a esta hora de la mañana.